¿Cómo estamos? Soy su chef Juan Carlos Gutiérrez. Esto es Noche con Sabor, el programa número uno, el show de cocina número uno de la televisión en Nicaragua. Hoy tengo un super programa. Vamos, ya saben, cuarema, viene Semana Santa, full corvinita, marisco en general. Tenemos los pancitos de masa madre, vamos a hacer divinuras. Y tengo dos invitadas de lujo, dos invitadas que, como decía, me tuve que haber traído el sombrero. Perdón, no lo traje, no traje el gorrito de chef porque lo ameritaba. La doctora Yamileth Moreno, ella es, estoy practicando ginecobstetra, ¿ah? ¿Cómo lo dije? Nutrióloga y óloga y todos los títulos habidos y por ginecóloga de pasión, dice. Y tenemos una gran comunicadora social que ha viajado por el mundo. Vamos a saber un poquito más de ella. Gretchen Robleto, ¿verdad? Excelente. Increíble, yo estoy fascinado. Leí de las dos y me quedé clase programa. Solo aquí pasa eso. Yo no he visto en televisión tener a dos personalidades de este tipo. Le digo a mi productora, con semejantes mujeres preparadas, bellas, con tanto que contar, me las hubiera traído una por uno. ¿Ah? Y amigas, además. Y amigas. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Ah? Felices de estar con el chef Juan Carlos Gutiérrez. Gracias, finalmente gracias. Decidimos venir juntas porque, bueno, Yamileth, como bien dijiste, es una apasionada de su profesión, de cuidar la salud de sus pacientes, ¿verdad? Sí. Y yo, pues, desde mi rol de comunicadora social, pues también haciendo mi parte por el bienestar. ¿Tiene que? Dando a conocer, sí, a esta mujer, dando a conocer todo lo bueno que es para todas las familias nicaragüenses. Es fantástico tenerlas porque hay tantas preguntas. Estábamos hablando que yo me quedé asustado, antes de mandar la receta, yo me quedé asustado de que el porcentaje más o menos de grasa o de cosas que tal vez no, las cosas no, que no son tan saludables. Sí hay un porcentaje en las comidas, doctora, que puede ir. Sí, pueden ir un porcentaje pequeño. No que tiene que, podría ir. Podría pues ir, podría ser una opción en el caso de por ejemplo, grasa, poner un 10% de la receta de grasa. En el caso del azúcar, tratar de que haya un 10% de azúcar malo. Podría ir, podría no ser. Eso lo va a elegir cada quien de acuerdo a sus gustos y preferencias y de acuerdo a la enfermedad o alteración que tenga. Lógicamente no siempre lo que preferimos es lo que nos conviene, pero sí, no todo es saludable porque el cerebro también gusta de cosas que no son saludables y dan sensaciones agradables. Increíble. Bueno, vamos, anoten la recetita. Volvemos con estas dos personalidades. Vamos a saber muchísimo, muchísimo de la doctora y nuestra comunicadora social. Ya volvemos. Apunte, por favor, apunte. Ahí está. Ahí tenemos la receta. Súper fácil, económico. La verdad que yo trato de que todo haya en casa, doctora. A veces creemos, y explíquemelo usted, no vamos donde el doctor porque típico. Es carísimo lo que te va a mandar. Las dietas son para millonarios, las dietas son para ricos. ¿Es cierto o no? La alimentación sana y equilibrada puede ser de acuerdo a la situación económica, a la disposición que tengamos en el mercado local y prácticamente es un tabú. Lo que sí, la dieta saludable debe incluir macronutrientes, lo que son grasas, proteínas y carbohidratos, y en su gran mayoría deben de ser carbohidratos buenos y grasas buenas. Pero nosotros somos un país privilegiado, tenemos muchos vegetales, muchas legumbres. Nuestro Nutrigallo Pinto es una fuente importante de fibras, proteínas. Lo que tenemos que hacer es combinarlo con proteínas de alto valor biológico como el que tenemos aquí, como pescado, pollo, huevo y mucha ensalada, y agregar a eso muchos vegetales y más color. Sí, porque eso es todo. Te puedes comer la costillita que te gusta, pero con tu cerrito de ensalada, con tu gran volcán de montecito, sí, con tu aderezo nutritivo. Divino, y te comes tu costilla que vos querés. Y eso trae como consecuencia que usted tenga un balance en la nutrición. Pero cuando solo comemos mucha carne y muchos carbohidratos, entonces nosotros perdemos el balance. Bueno, entonces, ¿quién no tiene en su casa, quién no podría tener en su casa una zanahoria, rábano, tomate, pepino, una cebolla, una lechuga? Así es, así es. Vamos a un corte, volvemos con la doctora. No se me mueva, que esto está interesantísimo. Gracias por seguir con nosotros. Ya le di vuelta a la chuletita. Como pueden ver, ya tengo el color. lo que yo quería. Creé la base con aceite perfumado, toda la especie. Se dora, le doy vuelta. Ya no me interesa mucho cómo se vea el lado de abajo, porque yo sé que tengo toda la costra de sabores deliciosos. Solo dejo que se cocine, lo dejo ahí directamente en la parte del sartén donde tengo el fuego muy bajo, ¿verdad? Entonces, estábamos hablando de comunicación. Un amor que ha viajado por el mundo, ha estado en África, le preguntaba qué tipo de comida, me dice una influencia de especies, condimentos, más o menos, ¿y come con la mano? Sí, es parte de la cultura. ¿Llegó usted a comer con la mano? ¿Hacerle fuácate? Llegué a comer con la mano porque también yo pues tuve la experiencia de estar en la zona norte de África y hay mucha influencia musulmana. Entonces es parte del compartir los alimentos, es parte de la cultura y sí está la costumbre que ponen el plato principal en el centro y es parte del compartir, ¿no? Qué bonito, así deberíamos de hacer acá. Poner un solo platón, hermano. Plácate, todo el mundo. Es que es diferente. Esa gente yo creo que tiene uno... Es cultural. Es cultural. Es cultural. Es cultural. Sí. Eso es lo bonito. Ajá, doctora, hablábamos de sabores, que por qué me decía usted la alimentación tiene que ver con la ginecología, algo así. Acuérdeme cómo era lo que estábamos platicando, cómo era ese embrollo que teníamos ahí. Sí, aunque te rías y de forma picaresca me lo pregunté. Digo, tendrá que ver con... Sí, porque muchos se preguntan qué hace... El sabor del paladar a la hora de dar un beso. Sí, qué hace una ginecóloga haciendo nutrición clínica. Sencillo, porque los alimentos forman estrategias de tratamiento en muchas patologías o enfermedades de índole ginecológica, como las infecciones vaginales, como el síndrome de ovario poliquístico, como la obesidad asociada a ausencias menstruales o a desórdenes de la regla. Entonces, hoy en día, todas las enfermedades no transmisibles, como que están en moda, como la diabetes, la obesidad, tienen como el colon irritable, tienen su inicio en lo que elegimos, en lo que porcionamos y en lo que absorbemos. Entonces la ginecología no se escapa de eso, porque también en el intestino, donde hay un grupo de bacterias buenas y malas, hay bacterias encargadas de producir sustancias parecidas a los estrógenos que nos vienen a provocar un equilibrio hormonal entre los estrógenos y la progesterona según lo que elijamos, según cómo porcionemos. Entonces sí, la ginecología tiene que ver con la nutrición. ¿Ya miro? Sí. Tenemos que hacer un comunicado de eso. ¿Ah? La salud entra por la boca, ciertamente. Le da sentido a esa famosa frase. Estábamos hablando de comunicación responsable. Con propósito. Con propósito, perdón. Yo me quedé asustado de lo que significa y te abre la mente a decir, ok, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal. Comunicación con propósito, que tenga un valor, que tenga un interés social, sí, que sería básicamente la esencia a lo que usted hace. Sí, voy a tratar de ilustrarlo desde mi experiencia personal. Yo descubrí mi vocación, la comunicación social, en el marco de una de las mayores tragedias que ha golpeado el país, que es el huracán Mitch. Yo estaba estudiando economía, de hecho, cuando tuvimos ese desastre. Wow. Pero como en esa zona donde yo vivía habíamos quedado incomunicados, las carreteras habían sido destruidas y estaban los albergues en Estelí y los albergues estaban saturados. Habían muchas necesidades, pero no teníamos medios de comunicación terrestre. Sí, todas las carreteras. Claro, y otros medios de comunicación para dar a conocer la dimensión de la tragedia. Entonces, me toca ir a los albergues por el pedido de una tía en ese tiempo y me dice mi tía, necesito que me ayudes, que vayas a los albergues, hables con la gente y les preguntes qué necesitan. Y así fue. Y al entrar en contacto con las necesidades de las personas que estaban ahí, me di cuenta de que en realidad esto es lo que me gusta. Dije yo, escuchar a la gente, sentir a la gente. ¡Qué valor! Habla mucho de usted, cambiarse de carrera. ¿Y en qué año estaba? ¿En primero, por lo menos? Sí, afortunadamente estaba en el primer año, pero sin duda la mejor decisión de mi vida. Pero si estás en primero, pero ya las clases cambiaron y ya te perdí, ya debes 3 o 4 clases de la carrera propia que te cruzaste, que es comunicación. O sea, fue duro, fue valor, fue convicción. Sí, pero bueno, al final creo que todos debemos apuntar a poder dedicarnos a lo que nos mueve, a lo que nos apasiona, y qué bueno si eso además no solo sirve para tu propio bienestar, sino también poder devolver a la sociedad, poder aportar al desarrollo, en este caso desde el ámbito de la comunicación social, al igual que ustedes, ¿no? El chef Juan Carlos, por ejemplo, lo hace promoviendo una alimentación saludable, variada, económica. El dar de comer es una de las manifestaciones de amor más profundas que podemos hacer como ser humano. Entonces yo estoy llenísimo de amor. Vamos a un corte. Vamos a un corte, ya volvemos, no se mueva. Pues estamos, gracias por seguir con nosotros. Qué rico. Qué masa, qué riquísimo. Sí. Masa madre. Y sanito. Pesado, sano, cero gluten. Pesado. Cero grasa. Tiene que ser pesado. Integral. Vamos a hacer unas tostaditas para que vaya con este pescadito. ¿Pasa la prueba? ¿Pasa la prueba de salud? Lo vamos a hacer tipo decoración. Porque hay personas que el pan solo lo comen con ciertas comidas. Aquí va con todo. Lo que vamos a agregar es, miren chicos, aceitito, la especie, vamos a mezclar un poquito de ajo, en mi mismo dedo traigo romero. Ajo con romero. Y al sartén a que me agarre sabores deliciosos del marisco. Lo dejamos ahí para que se vaya tostando. Ya básicamente el marisco ya está. Ya voy a ir montando platos. Una ensaladita sencillita, criolla, muy nica. Chiltomita, que se mire más alta. Diferente. Me dice mi productora preocupada. Chef, me dice, ¿me va a dejar? Sí, le dice. Ella me quiere mucho, ella sabe que yo siempre pienso en ella. Ya voy a ir montando. ¿Por qué voy montando? Les voy a dar el tip de la noche. Así que, por favor, sea productora, que por eso la llamo los domingos a las 11 de la noche, consultaré lo del lunes. Vamos con el tip de la noche, no se mueva. Ponga atención. Miren lo que vamos a hacer y por qué el tip de la noche. Si usted tiene un negocio, X negocio, el que sea, de cualquier tipo de comida, algo que pase, ¿por qué se atrasan? Porque hasta que estuvo la proteína, se ponen a hacer la ensalada, se ponen a hacer todo. Por favor, este es un consejo para todos los dueños de negocio. Este es este tip. Si ya estás vendiendo más o menos, sos una cafetería, no quiero decir el nombre, que el café es... Lo hacen que es una delicia. La comida es un manjar, pero te llega 2 horas después, porque tienen un cocinero que hace todo. Inviertan. Conforme creces, invertí. Tienes que tener el tipo de las ensaladas, el tipo que está en los sartenes, ¿verdad? El tipo que está leyendo la comanda y arma los platos. Entonces, aquí ya avanzamos. Ya está eso allá, estamos en la proteína y un plato no puede salir cualquiera. Exagerando, y voy a exagerar, voy a ser positivo. Deberían de ser 7 minutos, pero no más de 10. Cualquier plato. ¿Qué es lo que vas a hacer? Lees tus comandas. Si es una empresa, si es un lugar de asados. Entonces, hay 10 mesas acá, ¿verdad? Entonces vos contás 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 churrascos al parrillero. Tenés que tener un parrillero. 2 cuyazos al de las ensaladas. Preparame 7 platos de ensalada. Y al que está friendo, le decía 4 alitas y 3 deditos de pollo. Entonces, él lo que hace después armar y todo sale en 10 minutos. Ese fue el tip de la noche. Aquí estamos, vamos a hacer ya. Dice mi productora que le encantó. Que le encantó ese tip. Dice que ella con su novio, futuro esposo, va a poner un restaurante en su finca, dice. Un restaurante de campo, de mar, todo. Increíble, tiene dinero ahí. Ok, el cacciatore, lo vamos a hacer. Cacciatore tendría que ser frito, pero lo hicimos a la plancha por el aspecto sano, ¿verdad? Entonces, vegetales, ahí mismo, donde está el pescadito. No queremos perder sabor, no queremos perder una cucharadita, media cucharadita de aceite de arroz. Tenemos los vegetales. ¿Qué estoy procurando yo? Ya van a ver. Subo la llama, pero la llama la tengo en la orilla del sartén, donde están los vegetales. En el pescado no tiene ninguna llama directa. Sazonamos. Sazonamos. Doble de ajo, una de romero. Queso parmesano. Y pesto. El pesto es albahaca licuada con aceite, maní y queso parmesano siempre. Una cucharadita hermosa. Vamos a un corte. Estoy mezclando esto y ya volvemos. Ya vamos a poner un poquito de salita aquí en la tabla. La vamos a ocupar. Entonces, sazonamos con un toquecito de sal. Vamos a resaltar más los sabores. Vamos a agregar una migajita, 2 cucharaditas de agua. Dejamos levantado el sartén. Está quemando los aceites, los vapores. Soy increíble yo, ¿verdad? Increíble, definitivamente. Espectacular, se ve divino. ¿Y cómo huele? Huele bien, ¿verdad? Sí. Entonces, solo que se dore un poquito. Doctora, ¿cómo la encontramos en las redes? El que quiera una verdadera doctora ginecobstetra, ¿ah? ¿Cómo me salió? Súper, súper. Nutricionista. Nutrióloga. Nutrióloga. Diabetóloga. El que quiera estar completito. Diabetóloga. ¿Cómo la encuentran? Como doctora Yamileth Moreno en Instagram y en Facebook. Y también en la página de nuestra clínica como Clínica Sagrado Corazón de Jesús. Búscanos y encontrarás todo lo relacionado con la salud femenina con enfoque en nutrición y metabolismo. Tengo 24 años de hacer ginecología. ¡Hala! ¿Ayer? Y fue ayer. ¡Ayer! Y ahora hago nutrición clínica y como hobby cocino, no como este hombre definitivamente que me va a enseñar a cocinar, pero trato de hacer el esfuerzo. Vamos a ponerle un poquito de aceite al pesto. Vamos a mezclar. Inspíreme, Gretchen, wow. Inspírame a todas esas mujeres. A todas esas mujeres que comunicadoras. Sí, creo que aplica no solo para las comunicadoras, sino en realidad para todos los seres humanos, hombres y mujeres, que es importante que en las crisis sepamos identificar las oportunidades también. Claro. Ciertamente hay crisis que nos pueden poner en una situación bastante compleja, pero también hay casos de crisis que nos pueden catapultar, llevarnos a encontrar esos talentos, esos dones que hemos recibido y ponerlos en acción. También muy importante que sepamos identificar nuestro propósito en la vida, ¿no? Ah, okay. Que podamos trabajar teniendo un sentido más allá de lo material, sino también poder devolver a las personas, a la humanidad, a través de lo que hacemos, todo aquello bueno que hemos recibido. Desde mi situación personal, desde mi experiencia, pues ha sido la comunicación, sobre todo la comunicación para el desarrollo. He trabajado en diferentes proyectos de índole social, pues ha sido el instrumento ideal para vivir desde el ámbito profesional con propósito, y eso es lo que yo pues como profesional y como mujer puedo compartirles, pero creo que aplica indistintamente de la profesión que tengamos, Yamileth. Claro. Desde su ámbito también realizo una contribución social, el chef Juan Carlos de igual manera, con esas recetas maravillosas, nos enseña a todos, a todas a poder alimentarnos de manera deliciosa y saludable y alimentar a los seres que queremos. ¿Verdad? Aquí vamos. Él va a ver. Se ve divino, chef. Okay. Wow. ¿Verdad que se ve bueno? Y pasa el filtro de la doctora. Yo creo que nos dé el aprobado. Doctora, ¿pasa el filtro? Pasa, totalmente. Ahí tenemos un plato ejemplar que sería como en microporciones. sobre todo porque la ensalada debe ser 3 veces más, pero sí, en cuanto a nutrientes se refiere, tiene la proteína del huevo, tiene grasa buena del aguacate, tiene fibra de la lechuga, de las chiltomas, tiene vitamina del licopeno del tomate, tenemos el pan con comportamiento integral que tiene fibra, tiene el combustible sano que es el hidrato de carbono y por supuesto la proteína. Ese es un plato donde se incluyen tanto los macronutrientes que podemos ver, lo que es el pan, que sería el carbohidrato, y la proteína, que sería el pescado, junto con los micronutrientes. ¿Cómo lo ve, doctora? ¿Cómo lo ve, doctora? ¿Cómo lo ve, Gretchen? ¿Ah? Plato ejemplar. Comunicamos sabor, comunicamos... Justo, salud. Justo, Juan Carlos. Justo, chef, eso le iba a preguntar, ¿qué tan importante es la presentación? Oh, sí, mucho. Porque vi que te esmeraste muchísimo. Como se ve, se trata. Es que ustedes lo ameritan. Gracias. Ustedes lo ameritan. Me encantó eso. Conozcamos lo que queremos. Trabajemos conociendo nuestro propósito. Me encantó cómo la encontramos en las redes para saber de usted, pedirles consejos. Sí, en LinkedIn me pueden encontrar como Gretchen Robleto Lupiac y de igual manera en Facebook, Gretchen Robleto Lupiac. Gretchen Robleto Lupiac. Lupiac, ok. Por favor, gracias. Bajen, por favor, gracias. Vengan mis amigas. Qué bárbaro, se mira increíble. Wow. Yo pago los $10, ¿y ustedes? Yo pago 20. Ok. El aguacatito. Les puse un huevito de codorniz. Sí. Yo los quería probar desde hace rato porque en uno de los, o en varios de los programas los ha recomendado. Sí. Sí. Le dicen el pescadito. Poca sal, casi no sal, casi ¿verdad? No sal. Eso ya es al gusto, por eso en los restaurantes hemos perdido la costumbre de poner la sal y la pimienta y ya te lo mandan salado. Divino. ¿Y sabes qué es lo que más me gusta? Que la preparación es fácil. Y los ingredientes son accesibles. Sí. Los quiero mucho. Gracias, doctora. Gracias, Gretchen. Los amo, los quiero. Hasta la próxima. Bye, bye.